Amigas, amigos, gracias por seguirnos. Estamos con Emilio Salazar a Farías. Orden, don Ahmed. Felicidades, estás? Primero por tu nueva casa. Muchas gracias, querido hermano. Gracias. Alejandro Moguel. Don Alejandro Moguel. Estimado Emilio. Una de las plumas más brillantes del estado, sin duda. Por supuesto. Sobre todo muy fina pluma. Así es, sin duda, por eso es ultimátum. Bueno, es ultimátum porque es el grito final, el ultimátum. Así es. Bueno, la llamada, Emilio Salazar no necesita mucha presentación. Gracias, ya lo conocemos, está caminando para ser diputado federal. Dios mediante y con tu voto, el de Alex y el de muchísima gente que así nos ve. Es. Gracias. Bueno, haznos el balance del arranque de campaña y pues estamos ya en el cierre. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo bien, gracias a Dios. Bien. Ayer recorrí varios barrios y me sentí muy contento. Fui a Brasilito, fui a San Francisco, fui al barrio Colón y muy bien a todo. Creo que la gente tiene una esperanza de que puede llegar a haber un equilibrio en el Congreso. Más allá de lo bueno que haya hecho el presidente, hay que decir que las condiciones económicas que estamos viviendo, no por la pandemia, sino generales, son brutales. Así es. Y el único que tiene la facultad para votar el presupuesto es la Cámara de Diputados, ni siquiera la Cámara de Senadores. Por supuesto. Entonces, pues hay que ir a hacer equilibrio. El equilibrio será bueno para todos. Y es lo que... ¿Qué dice la gente? ¿Lo recibe bien? Porque cada sector es diferente. Morena está muy posicionado. Tiene su posicionamiento en un grupo de gente, pero yo lo que le pido a muchos, sobre todo a los que ven en las redes, es un análisis objetivo. Los más pobres están desesperados. Los fondos de ayuda desaparecieron todos. Desapareció Prospera, desapareció Liconza, desapareció Seguro Popular, desaparecieron estancias, desaparecieron becas, desaparecieron útiles, desaparecieron uniformes, desaparecieron apoyos al campo. Y hay una realidad que la vivimos todos. Hoy la luz es más cara que hace 3 años, hoy el gas es más caro que hace 3 años y hoy la gasolina es más cara que hace 3 años. ¿Está consciente de esto la gente? La mayoría lo percibe. Porque lo sufre y lo vive diario. La gente lo sufre y lo vive diario. Por supuesto que quien más puede defenderse es la clase media que tiene un ingreso fijo, pero todos los más pobres que dependen de que haya inversión están con un gran desempleo. Y la gente de más centavos pues ve amenazada su posición. Yo lo resumiría en 3 cosas. Ante la falta de apoyos, de programas sociales, la gente lo que tiene es un hambre tremenda, hay necesidades, hambre. 2, ante la falta de seguridad, porque perciben una gran inseguridad, la gente ve que hay violencia y temor. Y ante la falta de una economía boyante, sino que esta es una economía que se está hundiendo, lo que hay es un brutal desempleo. Entonces, a ninguna sociedad le gusta que haya violencia y temor, que haya hambre y que haya desempleo. La mezcla es tremenda. Terrible. Alejandro. Sí. A propósito, ayer mataron a un candidato a presidente. Fue mi compañero diputado federal. Fue mi compañero allá en Ciudad Obregón, Sonora. Sonora, exactamente, del Movimiento Ciudadano, ¿no? Dicen que ya van 32 candidatos en lo que va del proceso electoral. Y relacionados con el tema político electoral, sí, 89. ¿No? 89. Era mi amigo, yo conocí bien al exdiputado. Antes había sido procurador 10 años, fue diputado local también. Me sorprende mucho su muerte, porque además él vivía muy tranquilo, porque comentaba que él había aplicado la justicia como tal. Prueba de ello es que un ex procurador sin escoltas, sí, es raro. Sí. Y me llamaron, las imágenes se me hicieron brutales, porque después de que le pegan de balazos, la gente que lo acompaña todavía sigue moviendo la bandera. Sí, o sea, todavía sigue moviendo la bandera, está como que están choqueadas y moviendo la bandera y no saben qué pasó, hasta que una le dice... Ya se murió. Brutal. Pero bueno, eso habla de que se ha polarizado el país y de que la política de abrazos, no balazos, pues no funciona, ¿no? No. Ahí está la realidad. Sí, la pregunta iba en el sentido de qué hacer. Desde luego ahorita hablamos de temas de tu distrito. Sí, claro, adelante. No, creo que la violencia y la inseguridad es algo que hay que platicar. Hay que platicar exactamente, ¿no? Y ya como diputados federales, como fracción parlamentaria, ¿qué hacer, como actores políticos a nivel nacional, sí pueden influir en ciertas decisiones? Desaparecieron 2 fondos que eran importantísimos. Había 2 fondos, el Fortasec, que era el fortalecimiento de la seguridad, le daba dinero a los municipios para comprar equipo, para capacitar a los policías, y el Subsemún, que venía directo a los municipios, un subsidio municipal, los ayudaba para lo mismo, los ayudaba para pagarles un extra, para tener más policías. Al desaparecerlos, te dejan más limitado. Hay que ir a pelear,
todos y cada uno de reactivar los fondos. El Seguro Popular, por ejemplo, si ahora se va a llamar Insabi, que se llame como sea, pero hay que darle fondos. La leche Liconza, ¿cómo es que hoy no hay leche desde noviembre? Cuando es fundamental para los niños, porque es parte de su nutrición. Y en las zonas rurales. Por eso te decía que violencia y temor con inseguridad, hambre con la falta de programas sociales, y bueno, un brutal desempleo ante la crisis económica, qué mezcla tan explosiva. Terrible. Y la gente quiere un cambio, ¿no? Me van a decir, siempre ha estado así. No. Cualquier persona, luego se enoja porque lo digo, ¿no?, que haga un análisis inteligente y objetivo, sabe que no siempre hemos estado así. Que hoy es uno de los momentos económicos más duros, sin que haya habido algún fenómeno internacional más duro para la economía, más allá de la pandemia, ¿no? Bueno, en el discurso de Emilio Salazar, ¿qué le está diciendo a la gente? ¿Vamos a lograrlo? ¿Se puede? Se puede si ganamos cuando menos la mitad de las curules, y hay que hacer la lucha. Y aunque no fuésemos sino 230, 240, en la negociación uno tiene que buscar que el Estado reciba más recursos. Se puede. O más allá de eso, los diputados actuales, en vez de gritar y de decir necesitamos más, votaron a favor de desaparecer el Seguro Popular, votaron a favor de desaparecer Prospera, votaron a favor de desaparecer los fondos para seguridad. Bueno, tenemos que ir cuando menos a dar la lucha para que eso regrese. Sí. A menos que queramos que las condiciones sigan igual. Y la inseguridad, lo dices bien, Alex, es de las cosas que más lastiman a la sociedad. Bueno, y ya todos estamos ciscadones, ¿no? Ya vemos algo raro, cuando difícil. Ves esto, sí. Como lo que pasó con el candidato, pues todos están... A mí me impactó muchísimo anoche cuando vi la noticia, porque lo conocía muy bien. Cuando vi la foto y el nombre y vi la imagen esa, dije, ay, hijo de la mañana, ¿qué le pasó? Y era un hombre 2 años mayor que yo, muy echado para adelante. Durísima imagen. Echado para adelante, nos dices en este momento. Emilio Salazar ya fue diputado federal. Esto sí. Facilita las rutas para lograr los consensos, para lograr esto que necesita el país, el cambio. Sin duda facilita caminar, pero encuentro un cambio permanente. ¿A qué voy? La ciudad sigue creciendo. Hoy encuentro colonias que no existían la vez pasada que fui diputado. Y también la sociedad va evolucionando. Hoy tienen más hambre que nunca. Hoy hay más necesidades ante la desaparición de los programas sociales. La tortilla vale 18 pesos. Y hay un convenio con los industriales de la tortilla para no subir más, porque me dicen que si los fabricantes de la harina sueltan ese convenio, se puede ir a 22 o 23 pesos. Sería brutal. Eso encuentro en los más necesitados. Hay una clase media muy crítica y hay una clase más arriba que, bueno, ve con pena lo que está pasando en la economía. El fenómeno del desempleo sin duda lastima a todos, y sobre todo a los jóvenes. Bueno, ya en todas las edades. Me decía alguien en una colonia, oiga, es que ya no nos quieren a los viejos. ¿Cuántos años tienes? 45. No, pero ya somos ancianos todos los demás. Por eso te voy a decir ya, tío Ahmed y tío Alejandro. No es el tema. Oye, ¿se está emocionando la gente más que cada vez que se aproxima la jornada electoral, o anda más tranquilo? No, la gente está más emocionada. Yo pienso que hay que ir a votar 3 de 3 por la alianza. También pienso que no hay que tomar apasionamientos falsos. O sea, la violencia no conduce a nada. La lucha entre nosotros mismos no conduce a nada. Como ese mi contrincante que se la pasa despotricando contra uno o contra y otro. Y llamándote al debate. Pero te digo que como los boxeadores, si peleas con uno que es más pesado que tú, van a decir que sos bobo porque te pegó. Pero este no es el caso. Y si peleas con uno de menor peso, que eso puede ser el caso, quizás si te gana van a decir que qué burro fuiste. Y si le pegas va a decir que abusivo. Pero además, con los amigos no se pega uno, se quiere uno. Y es mi amigo al final. Ojalá que nos dé sus propuestas para llevarlas al Congreso. Será muy importante poderlas tomar. Yo encantado. De eso se trata ser congresista. Retomarlo de todos para llevarlo. Y creo que la lucha al final es la misma, ¿no? ¿Tú cómo has sentido la economía? Bien dura. Terrible. ¿Y Alex? No, igual. No. Y el desempleo está igual. Y la violencia, bueno, ¿quién de nosotros se anima a caminar a las 8 o 9 de la noche rumbo al centro por ver que esto nos van a aceptar? No. ¿Y el ámbito empresarial qué te dice? ¿Tú platicas con ellos? Ellos creen en la alianza, la gran mayoría. Ellos saben que no hay un indicador de la economía que pueda decir que estamos bien.
Ellos saben que los pronósticos son ominosos para el futuro económico. Necesitan también llevar representación al Congreso y sobre todo que haya equilibrio. Equilibrio es la palabra clave. El presidente puede tener las mejores intenciones, puede tener el mejor ánimo, pero quizá le ha fallado su gente, o quizá le ha fallado su Congreso, o quizá han fallado las políticas. Lo cierto es que nadie duda que es una gente querida, nadie duda que es una gente positiva, nadie duda que es una gente buena, pero el país requiere mucho más que eso de ahí para abajo. Claro. Y además hay que ir a colaborar, no enfrentar, ¿no? Claro, por supuesto. La agenda educativa y de salud... Bueno, la educativa hay que buscar, como va a pasar ya el reinicio de clases, pero sobre todo hay que generar confianza en los papás. Yo creo que esto pasa por dos tramos. Es cierto, los maestros hoy están vacunados, y qué bueno, pero los papás todavía no sienten la confianza porque muchos de sus hijos no están vacunados. En Estados Unidos ya autorizaron la vacuna para mayores de 12 años. Yo lo que pienso es que tiene que hacer un esfuerzo adicional el presupuesto del gobierno para comprar más vacunas y terminarnos de vacunar a todos como debe ser, mami. ¿Tú ya te vacunaste, Miguel? No, la primera. La primera, sí. ¿A poco ya tienes 50? ¡Ah! No, es mayor que nosotros. Sí, rayado. 50 y días. Sí. ¿Eh? Y es que te inyectan también si estás en el año que cumple 50. Yo creo que eso te pasa. Sí, eso te pasa. Bueno, Emilio Salazar. Dime. En las últimas horas, sí. Días en Tuxtla, hemos visto estas manifestaciones de los normalistas. Hay en el centro de la ciudad un temor. Yo me solidarizo ahí primero con la sociedad a la que lo afectan terriblemente. Segundo, con el gobernador, que es un problema que no surgió ahora, que surgió de hace mucho tiempo. Yo creo que las normales rurales requieren una atención especial. Y establecer una mesa de diálogo permanente, pero que lo lleve a una solución definitiva. Porque en varias partes del país, cada vez que hay inquietud, se genera... Y no creo que esa sea la solución, este tipo de manifestaciones, no creo de ningún modo que esa sea la manera de resolverlo. Merecen atención, por supuesto, pero también la sociedad merece paz, merece tranquilidad y merece respeto. Creo que nos indigna mucho todo lo que ha pasado, ¿no? Y las imágenes de violencia, pues no nos gusta verlos a nadie, pero la violencia engendra violencia. Por supuesto. Muy bien, pues estamos ya muy cerca de la jornada electoral. Muy cerca. ¿Cuál es tu llamado? Invitar a todos a votar por la alianza tiene que ser, sobre todo a encontrar que solamente a través del equilibrio es como este país puede estar mejor. Y en eso, quien haga, insisto, un análisis objetivo y quien revise los datos, no podrá hacerlo de otra manera. Pero más allá de eso, seguro estoy que puedo ir a hacer mejor papel que cualquiera de los candidatos al Congreso. Y no lo digo con soberbia ni sobrado, lo digo porque conozco lo que hay que hacer. Yo fui en mi legislatura y en muchas otras, que más recursos consiguió adicionales para su estado, hay que volver a hacerlo. Muy bien, pues gracias, Emilio. Gracias, a la orden. Buenas tardes.